Buenos días, jóvenes, señoritas de la Escuela Secundaria Técnica número 26. Como saben, mi nombre es Clemente Rivas Mejía y doy el taller de electrónica, comunicación y sistemas de control. Bueno, por el motivo que me encuentro aquí es porque saben cuáles son las necesidades que tenemos y no tenemos el plantel pues en las condiciones que nosotros requerimos. Por eso, por este medio quiero informarles que, bueno, a pesar de que ustedes ya lo saben, pues aquí nada más les vengo a dar la información que ya les he estado dando en cada momento de los días que han estado yendo a la escuela y hemos estado trabajando. Tanto así que hemos solicitado su presencia, ya sea por correo electrónico, por avisos que se colocan en la parte de la puerta de la escuela. Y bueno, hemos estado trabajando, tanto así que, bueno, aquí yo les vengo a recordar el trabajo que hemos hecho a los tres grados, ¿sí? Y bueno, primer año, como ustedes saben, niños, niñas, estamos trabajando en una serie de actividades y que quedaron pendientes y que ahora quiero que trabajemos nuevamente y quiero que estemos allá en la escuela juntos, trabajando junto con su papá y que sepan qué es lo que estamos realizando. Ustedes saben que ya tienen unas guías. Ajá. Esas guías las estamos subiendo a la plataforma de la escuela y bueno, ustedes las pueden bajar de ahí. Son dos guías que ya ustedes ya deben de estar enterados y qué es lo que se está pidiendo, más aparte de todo lo que quedó pendiente y qué es lo que les faltó por entregarme. Pues ahora precisamente vengo por este medio para que nuevamente lo, les haga ese recordatorio. De toda la tecnología que ustedes deben de saber, niños de primero, es con referencia a buenos en la tecnología en general. Esa tecnología en general cubre todo lo que se refiere aquí en México, en su comunidad y en todo el mundo. Y qué es lo que tenemos que hacer, pues irlo estudiando, aprendiendo. Y cómo lo vamos a hacer, pues estando actualizándonos constantemente. Bueno. Aquí en este preciso momento lo que les quiero comentar y decirles, niños, que a mí me interesa que ustedes crezcan, que tengan ese conocimiento, el que ustedes realmente necesitan para poderse defender en esta actualidad que cada vez es más dura. Tan dura que ya se requiere que estudien hasta la preparatoria, porque ese es el nivel básico. Y bueno, aquí los puntos importantes que quiero ahondar son los componentes electrónicos, porque eso nos compete. Ustedes saben que deben de conocer cuáles son esos componentes, como la resistencia, el condensador, el diodo, los diodos semiconductores y los transformadores, para que posteriormente pasemos a otra etapa que viene siendo la, la era digital. Ustedes tienen estas dos guías, una que es esta primera, ¿sí?, que, que son de 10 preguntas, y esta otra segunda guía, ¿sí?, que ya está arriba de la plataforma en la cual ustedes tienen que guiarse para que la entreguen en la siguiente, sigui la siguiente semana. Es sencillo, ustedes ya conocen la simbología electrónica, ¿sí?, la representación gráfica, en, lo, en la cual pues nos tenemos que enfocar y ahondar sobre todo en la electrónica la comunicación y los sistemas de control también tienen que conocer que es un proyecto que a lo largo de los tres años son lo que ustedes van a conocer y lo tienen que pues desarrollar lo mejor posible y poderse apoyar con eso cuando ya salgan de la escuela en otros niveles jóvenes, me, ahora me dirijo con los de ustedes de segundo. Saben muy bien que ustedes ya son las prácticas que debemos de tener. ¿sí? Y esas prácticas, pues debemos de continuar conociendo cómo funcionan los circuitos electrónicos. ¿sí? Hay unos circuitos electrónicos, como ustedes saben, que tienen los mismos componentes, nada más que distribuidos en diferente posición. Y eso hace que funcione diferente. Por lo tanto, si nosotros analizamos cada uno de estos componentes y el funcionamiento de cada uno de estos, va a ser siempre lo mismo. Lo único que va a cambiar la forma en la que están conectados. Y eso es lo que me interesa en ustedes, que pongan muchísima atención. Así como cada vez que les repito una y otra vez y porque no me molesta, es que ustedes lo aprendan, cómo funcionan estos circuitos. Y debemos de conocerlos, porque aquí en esta actualidad todo es electrónica, electrónica en tu casa, en e electrónica en la sociedad, electrónica en todo el mundo. Y en donde te encuentres vas a tener la electrónica, pero no conforme, tú puedes desarrollar un proyecto muy importante que sea para ti, para la comunidad o para alguien que lo necesite. Y también vas a continuar haciendo, elaborando los diferentes proyectos que nosotros conocemos. Ajá. Otro de los puntos que también tú debes de conocer es la resolución de problemas. Esa resolución de problemas dentro de tu entorno, dentro de la, el, el, la electrónica, en, dentro de nuestro taller, es muy grande porque cada vez nos encontramos con diferentes problemas y cómo podemos darles la solución. Lo que podemos hacer, pues pensar un poquito, como lo hemos hecho siempre, y bueno, buscar la manera de dar la solución correcta a estos temas. Y puede ser cualquiera, ¿eh? No nada más de electrónica, pero siempre nos enfocamos a la electrónica. Tú también tienes dos actividades, dos guías para desarrollar, y esas dos guías, ya saben, ahí las nosotros atendemos tanto a tu papá, a tu a tu mamá o al tutor para resolverlas y todas las dudas que tengas pues ahí estamos en la escuela para que nosotros te apoyemos y bueno cualquier asunto y joven jovencita de tercero como sabes también la electrónica pues, es muy grande muy es principal en esta actualidad eh. es lo único Tú sabes que la comunicación que debemos de tener es constante. La electrónica, todo lo la información que te mandan por tu cel o tu computadora, esa se puede almacenar y luego volverla a, rec a recuperar, pero para eso también tenemos que buscarla y hay diferentes medios, todos esos medios pues ya los vamos a ir conociendo. Lástima que no tuvimos ese tiempo para poderles enseñar esas prácticas, esos modelos, esos elementos prácticos que ustedes deberían de haber conocido. Precisamente ese momento que surgió el movimiento tectónico es cuando yo les iba a mostrar la práctica, pero lamentablemente no se pudo y quedó atrasado. Pero bueno, en la guía que ya se le, estoy, se le está ofreciendo, pues ahí vienen esos elementos en los cuales tú puedes apoyarte y si no ya sabes acercarte a la escuela y ahí con todo gusto nosotros estamos para servirte. Otro de los puntos que también te quiero marcar es sobre todo eh, los diferentes sistemas de numeración que recuerdan que los estábamos trabajando. Y lo último que estábamos viendo, los, las compuertas digitales y analógicas, pero también estábamos viendo los sistemas de numeración, en donde vimos problemas y problemas sencillos: suma, resta, multiplicación y división, con una cifra de 2 más 2 son 5, ¿sí? Pero en binario. Entonces, aquí nada más les recuerdo que deben de colocar los acarreos, ¿sí? Tanto de la suma como de la resta. No deben de olvidarlos y colocarlos en su lugar que corresponde. Y eso es muy importante, porque a partir de ahí acuérdense que todo esto trabaja la computadora, que son el sistema hexadecimal con letras y números y el binario que es el 0 y el 1. Aquí en este otro punto, jóvenes, pues también me gustaría hacer hincapié de que también recordaran cuáles son los proyectos, cuáles son las partes y las fases que componen. No olviden, no olviden que cada uno de los proyectos productivos, de proceso, de innovación o electrónico, tienen un proceso y ese proceso siempre lo tenemos que marcar. Ustedes se van a enfrentar con mucho en la actualidad y más adelante. Entonces, cualquier duda, háganosla saber, ya sea por este medio o inclusive también allá en la escuela. Estamos en la escuela a partir de las 7 de la mañana hasta las 12 del día, de lunes a viernes. Cualquier asunto relacionado que tengan problemas con su situación académica, acérquense.